Hola, ¿cómo anda la gente? Tenemos a Pepper acá muy despierto, a Bacon que se está chupando las bolas. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se acuerdan cuando uno tenía acá un calendario de Adviento y lo abría? Ya es marzo. Ya es marzo, la gente está yendo al colegio, en breve a la facultad, y estamos laburando a full todos menos Pepper y Bacon. Ah, no. Pepper y Bacon. Bueno, ¿cómo anda la gente? Yo les quiero contar que yo sé que ustedes están estrenando vlogs, pero bueno, ya les conté. Nacieron los gemelos, mis sobrinitos, y como todavía están en Neo porque nacieron antes, nada, yo estoy acompañando a mi hermana en la clínica. No puedo estar blogueando en la clínica. Primero porque me van a rajar y segundo porque no os pasa nada. Soy yo tomando mate, ¿entendés? Entonces, bueno. Hoy todavía no fui porque quería grabar un par de videos, unas cositas para Instagram y demás, porque además los tengo abandonados en Instagram, todo de desesperación. Entonces dije, me quedo un par de horas en casa mientras ella se va, hago un par de cosas y me voy también. Pero hoy voy a tratar de bloguear. Hoy sí se los voy a mostrar. Hoy sí se los voy a mostrar porque ellos primero estaban en incubadora, ya no están más en incubadora, están en una cunita. Si lo grabo, se van a ver bien y todo eso. Así que hoy, cuando vaya a la clínica, ya se los voy a mostrar. No os voy a estafar. Como en el otro vlog. Pero bueno, tengo cosas para mostrarles, tengo cosas para hacer. Voy a ir a saludar a Instagram, porque no saludas un montón. Voy a ver si bailo algo en el balcón o algo. Porque no, yo sé que ustedes están así, dándole refresh a Instagram para ver si yo aparezco. Hola, Jero. ¿Manda saludos? ¿Estás mandando saludos? Hola. Bueno, estamos almorzando un budín. Nada que ver. Con un cafecito. Yo el otro día comí un budín de esto de zapallo que era bárbaro. Pero hoy no había. Este es de naranja, supuestamente. Tiene pinta igual. Y Marily también. Lo mismo. Es este el lugar, es riquísimo el café. Es este el lugar. Es así chiquito. Juan y sabe cuando uno está blogueando y hace cosas que no son reales. Acabamos de llegar acá con mi hermana y miren. Todos los días. Miren esta situación. Aparte que estamos haciendo pilar, que ustedes ya saben lo que es, porque son las 8:40. ¿Y esto con qué se come? ¿Con qué acompañamiento? ¡Puré! ¡Puré mixto! Juan, un restaurante. Y miren acá. ¿Qué estás haciendo acá? Porque está ¿tienes la hambre? Madre primeriza. Bueno, yo les digo. No les dije, les tengo que mostrar un montón de cosas y les mostré un soto al final. ¿Vieron? Pero algo bueno y algo malo hice. Le hice caso acá a una seguidora que me dijo que los esmaltes que tenía yo semipermanentes eran una cagada y que por eso no me duraban. Me dijo que me compre Meliné. Me compré en Mercado Libre, pero cometí un error, que compré un top coat mate. Pamelita, top coat, vos llegaste, te pregunto. ¿Te lavaste las manos? Obviamente. Ok, ¿estás lista para comer? Estoy sentada acá yo esperando el plato, pero le estoy contando a la gente además. Tuve un problema, me confundí y compré un top coat mate. Y a mí no me gustan los top coat mate. ¿A vos, Marily? No, tampoco. No me gusta que me quede mal. Bueno, no importa. La cosa es que lo voy a probar para ver si duran. Porque además los otros me parece que me estaban dando un poquito de alergia. Cuando me terminaba de pintar, a veces me empezaba como a picar acá, el dedo. Y se me ponía medio mal la piel de acá. En fin, les voy a mostrar.
como iba a comprar un esmalte nuevo, tuve que comprar base y top coat. Ese es el bajón. La Marilena está de fondo poniéndose perfumes, alcohol, todo. Alcohol, pero voy a lavar la alcohol. Mano. Bueno, este es el... Esta es la base. Este es el top coat de la cagada que me mandé. Yo vuelvo a chequear porque lo compré por Mercado Libre. No vaya a ser cosa que yo pedí común y me mandaron mate y confié directamente en el vendedor. Para mí se confundieron, ¿eh? Puede fallar. Ojalá. Ahora me voy a fijar. Bacon está queriendo robar puré. ¡No! ¡Bacon! Bueno, y lo más importante es el esmalte, que miren qué lindo color compré. No sabemos bien cómo es, porque esto en realidad no es el color. Es el empaque, pero supongo que va a ser así. ¿Viste qué lindo el color, Marili? A ver. Mirá. Ah, divino. Sí. Ahora lo voy a probar yo. Esto, según el paquete este, dice que te lo tenés que dejar unos segunditos nada más y es LED la lámpara, pero la mía es UV, entonces te tenés que dejar 2 minutos. Y bueno, nada, miren esto. Un espectáculo. Una pregunta, Marili. Camilo y Jerónimo, ¿de qué cuadro son? De Boca. ¿Ellos ya dijeron? No, nacieron, no, boludo. Nosotros les dijimos que ya son de Boca en nacer. No, en la vida hay que elegir. No, nacieron de Boca. Nacé de Boca. No, no. Nací. Nacé de Boca, querido. Nacé de Boca. Bueno, Juan. Sí. ¿Y qué te va a decir, Juan? Van a tomar coca y agua, ¿no? Porque se van a matar. Este tenedor, le quiero decir a mi mamá si está viendo ese video, que te lo robé, mami. Me lo prestaste en un año nuevo y te lo curré, en un cumpleaños. Te lo dio. ¿Dijo? Qué rico está el puré. Todos los días se pelean a ver quién se va a sentar en qué silla. De Capricornio los dos. Mirá vos, yo el baile en el que me metí. ¿Qué pasa? ¿Quién hace? Me metí en un baile. Uno de Capricornio y dos de Capricornio. Recen por mí. Ay, qué divinura la vida. Me estoy por bañar. Les quiero contar que sigo usando esto. O sea, lo seguí usando siempre. ¿Se acuerdan que cuando me llegaron estos se los mostré, los probamos, todo? Nunca los dejé de usar, tipo, soy fan. Este es el shampoo Hair Food de sandía, de Garnier Fructis. Y este es el acondicionador de la misma línea. Y una o dos veces por semana uso esta mascarilla, que se deja actuar un minutito, que es la revitalizante de sandía. Fórmula vegana. Estoy usando estos tres y la verdad me están encantando. Y les tenía que hacer update de esto. Ya se me está por gastar. Como que no me duró tanto como el de Cetaphil. No me acuerdo cuánto traía el de Cetaphil, pero yo tenía que aplicar menos. Este es como que si no aplicas dos pumps, o al menos a mí, no me desmaquilla. Y eso que yo primero me saco con agua micelar, que uso esta. Esta es la mejor, de Garnier. Para desmaquillar es la mejor, salvo que tengas algo waterproof, como yo que sé, una máscara de pestañas waterproof o un labial tipo los Super Stay de Maybelline, te sirve esta, que es la bifásica. Pero si no, yo a diario uso esta, que es la de rosas, que es la mejor de todas para mí. Te deja la piel divina. Pero bueno, nada, me gustó este limpiador. Pero no es que yo digo, lo necesito para seguir viviendo. El de Cetaphil me había gustado más. Como que me dejaba la piel más linda. Hoy estoy baqueteada. Me di cuenta a la mañana. Así que ahora me voy a bañar y después me voy a hacer una mascarilla. Que seguramente me haga esta. Que esta es la mejor para cuando yo siento que tengo la cara opaca. Y eso es la de palta de Kiehl's, que es de hidratación. Y ahora se las voy a mostrar. Es literalmente como si fuera palta pisada y te queda la cara divina. Y después voy a poner los pads de todo moda, porque estoy baqueteada, ¿viste que te sentís baqueteada? Y con esto de que no estoy mucho en casa y eso, no estoy tomando mucha agua. Mañana me voy a organizar con lo del agua. ¿Ustedes toman agua? La verdad, acá estamos en secreto. ¿Toman la cantidad de agua que hay que tomar? Yo no siempre. Esta mascarilla es la de Kiehl's de palta. ¿Ven cómo es? Es muy durita. ¿Ven? Pero acá la magia está. Poner así en las manos y con el calor de las manos esto se ablanda y se hace una crema así. Muy suave.
¿Ven que es, literalmente parece palta pisada? No es palta, pero tiene palta. Esta es hidratante, te deja la piel re linda. Yo que la tengo seca... Uy, contaste que no lo decía. Yo que la tengo seca... Y dura porque... No aplicas mucho. Es una capa finita ahí. Esto se deja actuar 15 minutos, después enjuagás y listo. Y te deja la piel como re limpita, pero principalmente hidratada. Yo cuando la tengo muy hecha mierda, siempre esta, más que la Sheet Mask. Esta me deja como re bien. Si un momento la verdad. Juanito, vamos a probar los nuevos esmaltes. ¿Cómo te ves? ¿Querés probarte? Bueno, chicos, vamos a arrancar. Esto dice... Ah, no, para, me voy a fijar en Mercado Libre si yo había comprado mal. Bueno, ya veo que tengo que hacer el reclamo y yo estoy usándolo. Mis compras. Claramente compré mal. A ver. ¿Qué compraste, mamelita? Compraste base coat, perfecto. Top coat mate. Sos una pelotuda. A pedal. Bueno, buenísimo, un éxito. Vamos con esto. Si ustedes ven que me mando alguna cagada, me dicen. Porque la vida es así. Pero esto dice: aplicar la base y secar el lámpara. Aplicar dos capas. Ah, dos capas, boludo. Yo aplicaba una de la otra. Aplicar dos capas finas y secar en lámpara. No, pará. Tan chiquita la letra. Mira que yo tengo buena vista, ¿eh? Agitar antes de usar. Ahora lo vamos a agitar. Aplicar la base gel y secar en lámpara. Aplicar dos capas del color. ¿Ves? Ya iba a ser cagada. Y secar en lámpara. Bueno, dice exponer durante 2 minutos si la lámpara es UV y 60 segundos en LED. Entonces vamos a agitar antes de usar. 2 minutos lo tengo que dejar. Vieron que en la que es UV es más tiempo. No sé si es mejor la otra, si es solo una cuestión de tiempo o también es mejor. Yo sé que hay muchos expertos del otro lado, así que en la medida de lo posible pueden tirar data. Bueno, capa fini. Yo trato de hacerla finita porque si no se te hace un bodoque ahí. ¿Entendés? Capa finita. Voy a hacer primero una mano y después la otra. Alexa, alarma en 2 minutos. 2 minutos, empieza ahora. Bueno, miren. No está mal el tema del mate, ¿eh? Ojo al piojo. Una vez, estábamos acá rememorando con mi hermana, que una vez teníamos un top coat de esmalte común, que era mate, porque se usaba en esa época, ¿te acordás? Yo me lo ponía con uno negro. Sí, lo usábamos con uno negro cebada. Bueno, quedó bien. Algo bueno. A la otra marca yo le tenía, cuando terminaba la última capa, tenía que ponerle un poco de alcohol. Creo que eso se lo llama activar. Les pido disculpas si estoy mandando fruta. Porque acá no somos expertos en manicuría. A este no le tuve que poner nada, ya en la última capa quedó seco. ¿Esto me llega a durar? Yo creo que me dure 2 semanas, menos no. Eso del alcohol que no le hayas tenido que poner, para mí es una cosa positiva. Es bueno, es buena señal para mí. Bueno, se llama activar, me dijo la gente. Pero era raro tener que hacer eso para mí. ¿Será porque este es mate o será que ninguno hay que hacer? Yo miré acá en la cosa y no decía nada de poner alcohol. Bueno, me gustó que sea mate. Me hubiese gustado más que no sea igual. Pero el color es divino, ¿eh? Pero el color es divino, ¿eh? Bueno, update. ¿Hoy qué día es? 10 de marzo. Tiene que durar hasta el 20 esto. Si no, le hacemos la cruz a Meliné. Le pido perdón al dueño de Meliné si está viendo este video, pero o tira hasta el 20 o no sé, me voy a hacer la otra mano. Juanito, ¿por qué no aprovechás para mostrarla mientras miramos Masterchef? Mientras miramos Masterchef Celebrity. Ahora te lo muestro, dame un segundito, por favor. Y luego a la tarde me dijo, compré algo bárbaro en Mercado Libre y yo vine ilusionada. No sé qué esperaba, un 0 kilómetro, ¿qué? Pero ahora les voy a mostrar lo que compró, está contento aparte. Yo me indigné porque pensé que era algo que estaba bien. Está muy bueno, muy bueno.
Van a tener 50. Toma mate. No le quise preguntar ni cuánto le salió. Y vuelvo a repetir. Eso no le salió muy caro. Yo sé cuánto le salió. Con todos y así todos. Siempre fijándote en el tal vez. No sabe. No sabe la lanzada que compró. Listo. Juanito va a mostrar su compra. ¿Pero cuánta moscada le vas a echar? ¿Esto no es moscada? No, es cúrcuma. Esto es turmeric. ¿Se fue por así entera o qué? ¡Chararán! Sí, re. Escuchame una cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acá estoy haciendo. Con cebada. Sí. Habría que hacer encuesta. No, la porque la que viene. No, no. ¿Qué compró, Juanito? Qué larga la. No, porque la gente no le va a dar la cabeza para semejante pelotudez. No, no se les va a ocurrir. Mira qué lindo mi esmalte, ¿eh? No, no es verdad. Esta es mi botella de los Minions. Que estoy tomando agüita. Bueno, viste que ahora yo estoy jugando al pádel. Mañana tenés partido, ¿no? Compré una de squash. ¿Qué, Juan, eso? Esto es la boludez más grande que encontró en mercado. Es un mata mosca, mosquito, polilla. Yo les voy a decir la verdad. Con linterna. Me da un poco de lástima a mí. Eso se enchufa, boludo. Esto tiene cargador. La va a electrocutar. Me da lástima a mí. Están. Tiene triple reja. Tenemos muchas de esas mosquitas muy chiquitas, ¿vieron? Tipo las de la fruta. La famosa mosquita muerta. No sé qué onda. Este esmalte tiene re feo olor. Y nada, pero matar electrocutado... ¿Querés que lo prenda y vos tocás a ver si da? No. Pero ojo, ¿no? Eso hay que tener cuidado de no tocar, avisar. Claro, obvio, yo solo si no lo estás apretando, no tenés. ¿Lo probaste ya? No, si no, y justo ahora no. Bueno, escuchen, ¿saben cuánto le salió esto? No digan, no, lo van a googlear. Estos son tramposos. Son truchos. No, ni digas. No, lo voy a decir. Déjalo para la próxima. Eso. A mí me parece barato, para mí no funciona. La eso. Gente es la segunda no boludez diría. Más grande que compramos en la vida. La primera boludez fueron los cuervos para que no vengan las palomas. Esta es la segunda boludez que hemos comprado. Es buena esta, ¿qué quieres que te diga? Me parece una boludez la linterna. Mi hermana lo felicitó aparte, le dijo, sí, que bien. Eso es para que veas al bicho. Esto es por si está todo apagado. Capaz es un radar. Uy, se le pegan los pelos de los perros. Pero está buena. De última sirve para jugar. Mostrá a la gente tu paleta. La profesional. Se compró una cosa para arreglarle el mango. Ya está el té. Mi hermana la estoy muriendo haciendo té. Sí, pero necesito tantos edulcorantes. Ahí en la misma bandeja. Hay un tapercito. Acá entre Juani, que nunca encuentra las cosas, y mi hermana, que ahora tampoco las encuentra, permite. Mira, ahí había más té. Ah, no. El tapercito. ¿Por qué no pica este? No, eso es. No. El tapercito de edulcorante. Ahí está. Ah, está en la mesa. Bueno, a ver, Juan, y mostranos. ¿De qué año es esta? No, esta será de 10 años tendrá. ¿Qué? ¿Más? Yo tenía otra, tengo otra. Mira, yo, desde que te conozco, vos no te compraste una raqueta. Sí, me la compré después. Sí, yo tenía una de... Nunca, no, Juaní. Tengo una de madera. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué, vos te compraste esta raqueta viviendo acá en esta casa? Mira lo que pienso porque que ya sí. Va a ser... No. ¿No la usaste nunca entonces? Sí, la usé, pero... No, porque vos ibas a jugar con Tony. No, antes la tengo. Iba con los chicos de... ¡Entonces peor! Pero no en el secundario. Juaní, vos acá, viviendo en esta casa, solo fuiste a jugar con Tony. Vos estás mal desfasado, solo tenés 20 años esa paleta. No, también fui con la del secundario. Esta la llega ella con la memoria. Chicos, no, esa se la compró y no me conocía a mí. Por ende, tiene más de 15 años esa paleta. No, vos estás loca, no. Con eso, Donato. ¿Dónde te la compras? Aparte en una verga, entonces, porque la tenés toda rota. No, porque no uso. La pandemia. No uso. Chicos, él dijo la otra vez que hacía poco que le tuve que hacer no iba al gimnasio y yo me lo acordé. 2007. Ah,
Chicos, hace 20 años que la tiene, claramente. No, si hace 20 años no existía esta paleta así, gorda. ¿Fuiste alguna vez a jugar con...? ¿Gorda? No, no existía en 2000 gorda. ¿Fuiste a jugar con Rafa alguna vez con esa raza? No. Y no, claro, si Rafa ya se vive en España, se ve... Bueno, te estoy cagando. Te estoy diciendo que no. Chicos, no se compró eso viviendo acá, porque si no, no lo hubiera usado nunca. Porque fue tres veces... Ustedes ya saben quién dice la verdad. Bueno, voy a cerrar este video. Juanito, ¿algo para agregar? ¿Mañana vas a ir a jugar? ¡Qué bien! ¡Qué importante! Hoy grabé, creo que grabé a los gemelos. Para la gente que... Ya, que creía que estaba lucrando. ¿Dónde está mi té? Quiere practicar en su casa. Mirame, para mira. Sirve para... ¿Qué explico vos también? Sirve para tenis o pádel. Se llama la dejadita. ¿El aire así? Entonces tú. Es mucha muñeca. No, fría, fresca. Tuk. Vamos. Voy al revés. Porque estoy haciendo todo a su debido. Doble mano. Tú. Pero todavía no me puedo imaginar mucho. Tuk. Entre pierna. Famosa. ¿Necesitas más? Contra la pared. Tuk. Rebota y pasa. Deja ahí esta volea. No sé bien cuánto tiempo lleva. De revés. Los tengo que probar seguidos. ¡Hola, Pi! No la tiene hace 10 años. Mentira.